Autoridades realizaron consejo de seguridad para analizar medidas que se tomarán para Navidad y Año Nuevo. Desmantelada banda delincuencial Los de la T. Presuntos integrantes estarían relacionados con 17 homicidios en la ciudad. Policía recuperó elementos robados en la escuela de Bellavista, zona rural de Tuluá. Diana advierte sobre falso mensaje que envían a celulares a nombre de la entidad. Alcaldía hará respetar el espacio público en fin de año en el centro de la ciudad. Y en deportes, Independiente Cortuluá, que actualmente participa de la Copa Pony Fútbol, clasificó entre las mejores 8 del país. Este es TNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Muy buenas tardes, bienvenidos a CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes del centro y norte del valle y hasta donde llega la señal de Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden seguirnos también en las redes sociales. Mucha atención, que la policía recuperó elementos que habían sido hurtados en una escuela en el sector rural de Bellavista, en Tuluá. Gracias a la reacción policial, las autoridades lograron la recuperación de varios elementos que habían sido hurtados en zona rural de Tuluá. Entre estos, 6 tablets, un video BIM y un computador portátil. Sí, es un trabajo importante realizado por el grupo motorizado de la policía acá en el municipio de Tuluá. En conjunto con Policía de Infancia y Adolescencia, se llega hasta el sector rural, en el sector de la vereda Bellavista. Allí se había denunciado el hurto de algunos elementos de la escuelita de ese sector. Se empiezan a hacer el trabajo de campo en dicho sector rural. Se recolecta información, se ubican las 2 personas que participaron en este hecho delictivo y se empieza en la recuperación de los elementos. Al final se recuperan las 6 tablets que fueron hurtadas, un portátil y un video BIM de la escuela de formación de ese sector de nuestro municipio. Estas 2 personas quedaron vinculadas a una investigación ya que le corresponde seguir a la fiscalía, pero lo más importante es poderle devolver estos elementos a los niños y adolescentes de este sector rural de nuestro municipio y tan alejado del casco urbano. Parte de los elementos robados los había comprado un establecimiento ubicado en inmediaciones de la Plaza Cívica de Boyacá y otros fueron ubicados en el corregimiento de Ceilán. Bueno, los elementos fueron recuperados tanto en esta vereda como en el corregimiento de Ceilán, municipio de Bugalagrande, y otros elementos fueron recuperados en un establecimiento comercial acá en el municipio de Tuluá. Este establecimiento comercial también de una u otra forma queda vinculado a ese proceso judicial, ya que esa persona lo compra por bajo precio y fuera de eso, pues en el momento de vender esos elementos no muestra ninguna clase de documentación. En un momento dado se estaría convirtiendo en una persona que es receptadora de elementos hurtados y que también lo establece el Código Penal como un delito. El día sábado se realizará la entrega de esos elementos al centro educativo. La Fiscalía Seccional Valle capturó a 13 presuntos integrantes de la banda Los de la T, dedicada al tráfico de drogas y al homicidio en Tuluá. Con las 13 capturas de la organización criminal, el ente investigador resolvió 17 homicidios ocurridos en los últimos 5 años en este municipio. Durante 21 diligencias de registro y allanamiento, unidades de la SIJÍN de la Policía Nacional, bajo la coordinación de la Fiscalía Seccional Valle, capturaron a 10 presuntos integrantes de la banda Los de la T, dedicados al tráfico de drogas y a los homicidios selectivos en Tuluá. Durante los allanamientos fueron incautados un arma de fuego, 7 teléfonos celulares y 523.000 pesos. Con la captura de los 13 supuestos integrantes de esta organización criminal, la Fiscalía resolvió 17 homicidios en esta ciudad, 2 cometidos en el año 2013, 1 en el 2014, 5 en el 2016, 5 en el 2017 y 4 en el 2018. En las próximas horas, los 10 detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías para la legalización de la captura. Las autoridades de Tuluá se reunieron en Consejo de Seguridad para analizar las medidas que se tomarán en Navidad y fin de año. Sí, estamos realizando el Consejo de Seguridad acá en el municipio de Tuluá. Es con el fin de hacer toda la planeación del mes de diciembre. El compromiso de la Policía Nacional más cercano al ciudadano, ese es nuestro lema y nuestro compromiso para esta Navidad y estas fechas decembrinas. Y qué más que por intermedio de un Consejo de Seguridad poder analizar temas importantes como son el tema de la pólvora, que ya está bajo un decreto municipal,
el tema de los horarios de los establecimientos comerciales, algunas otras medidas de control que se van a realizar para esta época en nuestro municipio y algunos otros temas de interés frente a algunas entidades operativas por parte de la Policía Nacional y de los demás organismos que le corresponde esta materia. El secretario de Gobierno de Tuluá en calidad de encargado, Javier Muñoz, hace recomendaciones especiales para que no haya invasión del espacio público en determinadas zonas del centro de la ciudad. La época de fin de año se convierte en el rebusque para muchos vendedores de la ciudad y que llegan también desde otros municipios. Desde la Secretaría de Gobierno de Tuluá se hace el llamado para que se abstengan de ocupar los lugares prohibidos para ventas ambulantes. Seguimos con el tema de recuperación de espacio público en la zona céntrica de la ciudad de Tuluá con la implementación del decreto 447 que no permite la ubicación o estacionamiento de ventas ambulantes en la zona centro de Tuluá. Seguimos con una campaña concientizando a estos vendedores de que no se pueden hacer en la calle Sarmiento, de que tienen que utilizar vías diferentes a las de la zona céntrica que están amparadas por el decreto 447. Igualmente están todos los vendedores que ya fueron trasladados a Bicentenario Plaza y seguimos con el proceso de traslado de la calle 21, que son las ventas de perecederos, una vez se termine el mercadillo. Para quienes instalen ventas ambulantes en esos sectores se impondrán fuertes sanciones. Bueno, inicialmente es el decomiso tanto de los elementos como de las estructuras dedicadas a la comercialización de productos. Inicialmente serían 30 días, pero si hay reincidencia se elevaría a 90 días. ¿Una sanción económica? Sí, claro, las contempladas en el Código Nacional de Policía. Estos son los sitios prohibidos para la instalación de ventas ambulantes en la ciudad. Desde la carrera 20 hasta la carrera 28 y entre las calles 25 a la calle 29A, todo ese cuadrante. ¿Incluyendo la calle Sarmiento? Obviamente, incluyendo la calle Sarmiento. El llamado es para quienes planean instalar sus ventas en estos lugares para que se abstengan y eviten sanciones. Y mucha atención con esta noticia. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, previene a la ciudadanía acerca del envío de correos electrónicos dirigidos a los contribuyentes, los cuales contienen información falsa a nombre de la entidad. Mucho cuidado. En esta oportunidad, el mensaje indica que por motivos a su deuda actual con la DIAN en su declaración de renta, le notificamos que será efectivo un embargo a su prima de Navidad. Adicionalmente, el mensaje es enviado con un adjunto que se recomienda no abrir, pues de contener virus podría ocasionar daño o robo de la información del computador en el que se consulte. El envío de esos correos se está realizando desde la cuenta notificacion@dian.gov, la cual no corresponde a las cuentas de correo de la entidad. La DIAN informa a toda la ciudadanía que están circulando correos relacionados con el embargo de la prima navideña. Estas comunicaciones no están siendo enviadas por la entidad. Se recuerda que todas las comunicaciones o comunicados por correo electrónico que se envían cuentan con un código de verificación que pueden validar a través de nuestra página web www.dian.gov.co. Algunas de estas comunicaciones llevan consigo un archivo adjunto que no deben abrir porque estos archivos pueden ocasionar daños en sus equipos o robo de información. Por favor, acceda a nuestra página web y allí encontrará siempre toda la información oficial de nuestra entidad. Según la entidad, los mensajes oficiales enviados a los contribuyentes por parte de la DIAN pueden ser confirmados en el portal www.dian.gov.co y cuentan con un código alfanumérico de verificación que permite validar su autenticidad. También se recomienda a los ciudadanos informar directamente este tipo de conductas fraudulentas al Centro Cibernético de la Policía Nacional www.ccp.gov.co. Y a partir de hoy, la Escuela de Policía Simón Bolívar nos presenta una sección muy especial con el Coronel Flores y su amigo Pancracio para enseñarnos normas, principios y valores contemplados en el Código de Policía. Hoy veremos el consumo de alucinógenos. Hola, hola, hola. Muy buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Yo soy Pancracio Duro. Pancracio, ¿cómo estás? Sí, señor. ¿Usted es el señor policía? Olisquenio. Ah, Olisquenio. Eso. Es que yo tenía una duda. Ajá. ¿Se la puedo preguntar? Por supuesto. Es que lo que pasa es que en mis tiempos, yo me acuerdo que en mis tiempos, esos señores, esos viciosos, ustedes los policías llegaban y se lo llevaban. ¿Y qué pasa ahora? Pues Pancracio, lo que pasa es que la norma ha cambiado. Hoy día, a la persona que consume estupefacientes se le considera como enferma y no está la policía
para llevar a esas personas con una enfermedad a un calabozo o a un sitio de reclusión. Por supuesto, pensando en la convivencia pacífica entre todos, el nuevo Código Nacional de Policía establece lo que el policía debe hacer con la persona cuando consume estupefacientes. Entre otras cosas, incautar la sustancia, ¿cierto? Imponerle una multa para lograr que la persona entienda que está fallando frente a su aspecto social, pero no es de llevar a la gente a golpearla o de cogerlos y llevarlos a los calabozos. Eso no funciona así, Pancracio. Ay, pero es que yo veía que anteriormente lo subían en la bola. Yo hasta decía a mi novia, vamos a viajar en bola. Oye, en ese carrito que ustedes tenían, ¿y cómo le parece que hoy en día uno antes ve que ustedes llegan, se lo quitan, pero no se lo llevan? Entonces, perdón, gracias, y no se lo están llevando. Y esos muchachos, ¿qué están haciendo pues con ellos? Claro, Pancracio, ¿no? La popular bola tenía su origen en que las patrullas eran como una bola, eran redondas. Como mi cabeza. Así, peladas como la de Pancracio. Resulta que el Código Nacional de Policía establece hoy día unas conductas que son objeto de multa. En este caso, el consumo de sustancias estupefacientes en vía pública son objeto de multa, y no solamente objeto de multa, sino de incautación de la sustancia, de acuerdo al decreto presidencial que fue lanzado hace 2 meses. ¿Qué debe hacer la policía entonces? ¿Y qué deben hacer las autoridades? ¿Y qué deben hacer las familias? Las familias, buscar ayuda para que sus familiares, los que han caído en este flagelo tan terrible de la drogadicción, puedan salir de ese flagelo a través de ayuda social y psicológica. Pues, las autoridades, disponer hogares de paso y lugares para que las personas no solamente puedan bañarse, cambiarse y recibir ayuda de carácter físico, sino de carácter psicológico y de trabajo social. ¿Pero cobrarían? No, claro que no. Y la policía, lo que le corresponde es llegar a los lugares, hacer las incautaciones, aplicar las multas y conminar a las personas a que se retiren de los lugares. Ojo, no obligarlos, darle el consejo para que las personas se retiren. Yo sé que puede sonar a veces un poco extraño, pero no solamente es usando la fuerza que se hace entender a una persona que debe salir del consumo de sustancias. Es a través del apoyo social y de la aplicación del Código de Policía. Pero de igual forma, así mismo lo van a aplicar no solo en los parques, ¿cierto que no? Sino en todos los sitios donde haya consumo. En los lugares donde haya consumo, las personas no pueden consumir en la vía pública, cerca a los colegios, el distrito de policía número 2, y todos los muchachos que están aquí en el distrito de policía Tuluá están haciendo un trabajo magnífico de incautación cerca a los colegios, y se está trabajando en temas como que, por ejemplo, la persona no puede pagar la multa, listo, no puede pagar la multa, vamos a hacer trabajo social en los parques. ¡Uy! A recoger las sustancias. Exactamente. A machete, a platear, como decíamos en el tiempo. Y a recuperar los lugares donde mismo están yendo a consumir. Eso es una sanción de carácter social, pero que ayuda a las comunidades a mejorar los entornos. O sea que usted me está diciendo, oiga, jovencitos, párenle en bolas. Usted me está diciendo que el que observen, piden, lo cojan por ahí consumiendo, le cobran multa. O si no, puede hacer trabajos sociales. ¿Sí? ¿Es cierto? Es cierto, pero el que no haga ni una ni otra cosa, o sea, le pongan la multa y no vaya, no asista a los trabajos sociales o a la resocialización, va a tener problemas cuando pida constancias, como por ejemplo para obtener un puesto público, constancias de que no debe multas. Yo tengo muchas multas. Mira el Pancracio, y no le dan trabajo. Y a mí sí me dan trabajo. Yo les puedo ayudar. ¿Cómo les puedo ayudar yo como ciudadano? Vea, primero lo que está haciendo usted, venir y preguntar a la policía qué sucede. Eso es una gran ayuda. Gracias. Segundo, ayudar a la comunidad a que hagan ejercicios de reflexión sobre el consumo. No es solamente despreciando al consumidor como se logra evitar que otros consuman. Es trayendo al consumidor a que deje el consumo. Si lo logramos, él, después resocializado, puede desde su experiencia contarle a los demás por qué no se debe consumir. Pero el famoso tema del desprecio social es lo que a nosotros como sociedad nos crucifica, porque las personas no pueden ser despreciadas
ni por su credo, ni por su raza, ni por su condición social, ni por sus enfermedades. Lo que nos toca es educar desde pequeños, la educación desde el hogar, la educación preventiva, el trabajo de policía en el cumplimiento de las leyes y en los colegios el trabajo juicioso de nuestros maestros hacen que las sociedades mejoren. Oiga, señor Flores, ¿sí? Vea, muchas gracias. La verdad que yo tenía una duda y yo era un poquito analfabeto en eso, porque yo creía que había las que pegáis, meterle su garrotazo para que no vicio. Pero ya aprendí que con la educación es mejor la prevención. Muchas gracias, señor policía. Así es, Panqueros, y para todos lo mismo. No siempre el castigo es lo que hace que la persona cambie. Muchas gracias. En CNC Noticias, nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos. Con felicidad, disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson. Televisores, neveras, lavadoras, alcobas, comedores, bicicletas, colchones y mucho más. Organización Wilson, Tuluá, carrera 23, número 2342. Cotice y compare. Organización Wilson. Somos el agua que protegemos, los bosques que conservamos, el camino que une, el trabajo que educa, la familia que aprende. Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente, con certificación internacional FSC. Somos Smurfit Kappa. Sostenibilidad en cada fibra. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Servicanes, la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza caninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931. Carrera 27, número 2341, frente a la Notaría Segunda en Tuluá Valle. Servicanes, la casa de su mascota. No. Yo me llamo Duván. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triano Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelai. ¿Te gustó? Hola. ¿Hola? ¿Qué te gusta de Lorelai? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque le duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. ¡Llegó!
llegó la Navidad y el Centro Comercial Bicentenario Plaza premia la fidelidad de sus clientes. Por compras mayores a 30 mil pesos, puedes reclamar tu boleta para ir al gran concierto Bienvenida a Diciembre con Alfredo Gutiérrez, los Latin Brothers, Carval y los Betas de Colombia. Este 1 de diciembre, solicita tu comprobante de compra en el local, preséntalo en la administración y lleva tu boleta. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Gracias por continuar con CNC Noticias. El balance de las manifestaciones en la capital vallecaucana y la detención de 3 personas por porte y tráfico de estupefacientes en Palmira, entre las noticias de nuestro panorama regional. En un trabajo interagencial entre la Policía Nacional CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional, se logró dar un contundente golpe a bandas delincuenciales al servicio del microtráfico en Palmira. En las diligencias de registro y control adelantadas en 4 inmuebles del barrio Reserva de Zamorano, fueron capturadas 3 personas. Los detenidos, quienes presuntamente operaban en la Comuna 1 de la Villa de Las Palmas, serán judicializados por el delito de tráfico y porte de estupefacientes. Un parte de tranquilidad entregaron las autoridades de la capital vallecaucana frente a las manifestaciones programadas por educadores y estudiantes en Cali. La Policía Nacional sigue garantizando allí la seguridad, no solamente en este lugar, sino en todas las comunas. Damos un parte de satisfacción de un desplazamiento de todas las personas que estaban protestando en forma pacífica y todo se desarrolla sin ninguna situación especial. La policía expresó que con la desarticulación de una banda delincuencial en la ciudad de Cali, permitirá mejorar la percepción de seguridad en las distintas comunas que se veían afectadas con el accionar de esta organización. El general Hugo Casas, comandante de la policía en la Sultana del Valle, explicó el modus operandi de esta banda. Y son 8 importantes capturas que damos y que van a ayudar con la seguridad ciudadana de Cali, especialmente para los usuarios del transporte masivo mío. En esta ocasión son 8 personas capturadas, dentro de ellas una mujer ya casi en 9 meses de embarazo, que se prestaba para bloquear la salida de las personas en el corredor de los articulados, mientras los otros, sus secuaces, le hacían cosquilleo y le hurtaban los celulares. Posteriormente eran llevados al sector del centro, donde 4 sujetos, que también fueron capturados, reducían estos celulares, o sea, le compraban lo hurtado a estos personajes. Tenemos datos donde podemos evidenciar que hurtaban aproximadamente 3 celulares diarios. Durante las lluvias registradas en los últimos días en el departamento del Valle del Cauca, hay alerta por creciente súbita de ríos en varios municipios de la región. En total son 14 municipios del departamento donde se han registrado dificultades debido a las lluvias de los últimos días. En las últimas horas se ha incrementado en el Valle del Cauca las lluvias, aproximadamente 26, 27 municipios con lluvias fuertes, otros con lluvias leves. Hemos tenido en el último día prácticamente 24 horas de lluvia. Hemos tenido municipios como Alcalá, Río Frío, especialmente con inundaciones en algunas viviendas. Estamos en el Cerrito, también la Quebrada de la Onda, un seguimiento muy especial. Igualmente estuvo en Cali con los aguaceros, los ríos Meléndez y Cañaveralejo, los cuales, aunque están altos, no hay ningún riesgo de que se haya una situación de calamidad sobre estos ríos. Funcionarios de la Secretaría de Gestión de Riesgo del Valle del Cauca adelantan acciones de prevención con la comunidad e integrantes de los organismos de socorro y demás autoridades en las zonas afectadas por la segunda temporada invernal del año. Los demás municipios con lluvias también no tan fuertes como los municipios del norte del valle especialmente, pero sí una de las grandes complicaciones que tenemos en este momento son las vías que se encuentran en mal estado con demasiado derrumbe en muchos municipios, especialmente en Ginebra, donde ya se llevó maquinaria, pero hoy tenemos unas peticiones sobre el mismo tema en municipios como Versalles y en Trujillo. Gestión de Riesgo adelanta monitoreos a los ríos Tuluá, Guadalajara, Dagua y Anchicayá.
En el norte de nuestro departamento, una alerta instalada por la comunidad ha salvado la vida de pobladores del municipio del Águila cuando hay emergencias. Esta alerta fue entregada por la Gobernación del Valle del Cauca. Es el sonido de la alerta, es el sonido que cada uno de los habitantes del corregimiento Villanueva en el Águila tienen presente. Cada vez que suena, la comunidad se alista para salvar su vida, porque desde la parte alta avisan que el río que atraviesa la población viene crecido. La comunidad está ya muy alerta en esa cuestión, y por parte de la alcaldía municipal y del mismo pueblo, Junta de Acción Comunal, estamos pendientes en eso. Cuando avisan, correr, salir de las casas a favorecerse uno por ahí. A través de los talleres de capacitación que ofrece la Secretaría de Gestión de Riesgo del Gobierno Departamental a la comunidad, es un aporte para prevenir alguna tragedia a pesar de las circunstancias. Aquí en el municipio del Águila hay una alerta temprana que fue entregada por parte del gobierno departamental. Funciona a las 24 horas del día, pero es sobre todo en horas de la noche y la madrugada que las autoridades y la comunidad están más pendientes. Una alerta muy moderna que fue importada y el año pasado la recibimos la señora gobernadora del Valle con la instrucción del doctor Copete. Nos dotaron de esta alarma, ya con las personas de la comunidad se han hecho los simulacros, ya están familiarizados con los tonos de emergencia que tiene. Tenemos dos personas en la parte alta que cada que hay creciente de la cuenca del río Cañaveral siempre nos mandan tanto registro fotográfico como de video, igualmente también nos escriben, nos dicen aumentó, bajó, ha sido muy efectivo. Las autoridades constantemente, sin importar la hora, se reúnen para monitorear el comportamiento de los afluentes de la zona. Planean estrategias para acompañar a la comunidad mientras se logra una reubicación. Es una alarma, lo cual permite que la comunidad a tiempo pueda salir de sus viviendas en caso de que el río Cañaveral nos produzca una creciente súbita. En Villanueva, todos son conscientes del peligro que hay. Muchos creen que la alerta temprana que ha funcionado a cabalidad los ayuda a estar más tranquilos. A continuación, en CNC Noticias les presentamos la sección del Ingenio San Carlos. El Ingenio San Carlos realizó en sus instalaciones el último día de campo en el que participaron el grupo de proveedores de caña de la compañía y en donde se analizaron importantes temas como los estudios que viene realizando la compañía en el tema varietal, conociendo los resultados alcanzados en los cultivos, además de los comportamientos que cada variedad presenta, teniendo en cuenta los diferentes ambientes y los tipos de suelos. El día de hoy estamos llevando a cabo el evento, el GTT de fin de año, donde vemos temas de pronósticos climáticos para el 2018, el tema de variedades, variedades promisorias que tenemos ahorita en los diferentes ensayos y lotes comerciales, y también el tema de control de malezas. En este día de campo, realizado por el Ingenio San Carlos para sus proveedores, se contó con el acompañamiento de Cenicaña, quienes dieron a conocer a los asistentes al evento las proyecciones climatológicas para el primer semestre del año 2018. Tengo unas palabras de agradecimiento porque el Ingenio San Carlos pues nos invita a todos estos eventos, nos trata muy bien, son muy amables en todo y nos dan la importancia pues que nosotros tal vez nos merezcamos en este caso, porque muchas veces el campo muchas veces no lo tienen en cuenta, ¿no? Las labores de nosotros en el campo, y eso es definitivo para lograr las buenas producciones. A través de estos programas, el Ingenio San Carlos busca incrementar el nivel de adopción de la tecnología entre sus proveedores, desarrollando competencias y habilidades necesarias para poder evaluar los procesos y alcanzar mejores productividades, siendo más eficientes en el uso de los recursos naturales en sus haciendas. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. Hacemos una nueva pausa para comerciales, pero ya regresamos con toda la información deportiva.
Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Con felicidad, disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson. Televisores, neveras, lavadoras, alcobas, comedores, bicicletas, colchones y mucho más. Organización Wilson, Tuluá, carrera 23, número 2342. Cotice y compare. Organización Wilson. Ahora en Tuluá, Altos de Bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad. Para que disfrutes tus momentos inolvidables, Altos de Bambú te hospeda. Un lugar natural que despierta tus más lindas emociones. Para que compartas con tu pareja, decoramos tu habitación para tus fechas especiales. Altos de Bambú te espera con la mejor atención y los precios más cómodos. Vía Río Frío, calle 27, número 1671. Teléfono 232-7944. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Yo me llamo Duván. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triano Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quiero ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelai. Mucho gusto. Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelai? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Mega Fruver Don Regalón abrió sus puertas en Tuluá las 24 horas. Ofrece a los tenderos, restaurantes y amas de casa gran variedad en frutas y verduras. También encuentras pollo, huevos, leche, aliños y panela con la mejor calidad y al mejor precio. Descuentos mega especiales para negocios. Participa en los mega quincenazos. Deleítese y deguste de nuestros productos frescos, sanos y confiables, directamente del campo a su mesa. Domicilios gratis por compras mayores a 25,000 pesos, llamando al teléfono 317-675-7293 y 225-5991. Parqueadero gratis. Mega Fruver Don Regalón, en la calle 28, número 2063, en el centro de Tuluá. Ahora vamos con la más completa información deportiva. De 25 equipos que clasificaron a Medellín en la Copa Pony Fútbol, el onceno que representa a Tuluá pasó a segunda ronda tras vencer a Florida Blanca. Independiente Cortuluá, que actualmente participa de la Copa Pony Fútbol, clasificó entre las mejores 8 de nuestro país. El plantel deportivo en su primera salida perdió con dos quebradas por marcador 3-1. En su segunda presentación frente a su similar de Gold Star, ganó 2-0 y el partido que le permitió su paso a la siguiente ronda ante Florida Blanca lo venció 2-0. A ver, hemos estado participando toda esta semana, desde el 21 de noviembre hasta la fecha. Participaron 20 equipos de todo Colombia y bueno, ahorita pasamos a los mejores 8 de Colombia. Estamos entre los mejores 8 de Colombia. Y esperamos ya al rival para jugar el día de hoy y esperar sacar un excelente resultado para que todo salga de la mejor manera y bueno, el primer objetivo se cumplió, esperamos lograr completar el objetivo mayor que es ser campeón de la Liga Polifútbol y bueno, esperamos y que todo marche bien. Este fin de semana, Tuluá será sede del primer Open de tenis de mesa. Este evento espera la participación de deportistas de todo el país.
Pues ya tenemos un torneo invitacional, es un abierto, patrocinado por el Instituto Municipal del Deporte, el INDER, y pues el Club Fantasmas, que es el que está gestionando y moviendo todo para poder que tengamos un torneo abierto con muy buen nivel y espero que haya una buena participación. Este será el primer Open que se realiza en la Villa de Céspedes. Bueno, objetivo principal es que nuestro evento, primer evento Open Tuluá, deje a nuestros deportistas un escenario con toda la implementación y con la parte de pintura, de todo, para que quede bien bonito para empezar el 2019. La idea es que pues hice una inversión, tuvieron algunos patrocinadores, el más importante pues fue el Instituto Municipal, INDER Tuluá. Me apoyó en varias cosas, en premiación, en el apoyo, en la parte de hacer el evento. La idea es tener un torneo con buen nivel, para que nuestros deportistas de Tuluá tengan esa oportunidad de tener un fogueo y que vengan deportistas de otras partes con excelente nivel, poderlos ver jugar y ofrecer un torneo de calidad. Para este campeonato ya hay varios clubes del país confirmados. Bueno, se hizo una invitación a nivel nacional, ya han confirmado algunos equipos, viene Risaralda, viene Quindío, estuvieron también personas de Bogotá hablando, creo que ya han confirmado dos. Y la idea es que pues venga todos los clubes del Valle, como el club de los de Cali, que hay dos clubes muy importantes y que van a participar. También está Palmira, está el equipo de Trujillo, está Bugan, algunos deportistas. Espero que vengan y que participen y podamos tener un torneo de calidad desde su nivel competitivo y su organización. Torneo que se realizará este 1 y 2 de diciembre en las instalaciones del INDER. Uno de los que lideró el proceso para que los deportistas de atletismo por Tuluá participaran en el Festival Departamental es el entrenador Luis Arévalo, quien entregó el balance final de esta competencia regional. Un festival que clausura, hablemos así, el trabajo que viene proyectado del macrociclo. Estábamos sobre el tiempo del punto, es darle la forma a los atletas de un trabajo que se desarrolló y por tal motivo satisfactorio que Tuluá pueda obtener 4 medallas de oro, 3 de plata y 3 de bronce para un total de 10, quiere decir de que los que participaron en esta categoría en este festival de resistencia, velocidad, saltos, hayan logrado esto. Nos preparamos para un nuevo año y esperemos de que en el año 2019 todo se dé mucho mejor para Tuluá. Entonces estoy muy contento y lleno de muchas esperanzas para el atletismo tulueño. ¿Cuántos deportistas participaron? Estuvimos con 11 atletas, se obtuvieron 10 medallas, quiere decir de que el balance es muy buenísimo, buenísimo, y agradecerle la parte del INDER, lo que ha tenido la confianza en nosotros. La participación en el Festival Departamental de Atletismo en la ciudad de Buga le permitió a los deportistas tulueños evaluar su proceso deportivo en esta disciplina. Los deportistas de Tuluá de la disciplina de atletismo ganaron varias medallas en distintas categorías en el marco del Festival de Velocidad, Salto y Resistencia. Los deportistas que participaron de este festival de atletismo en la ciudad señora expresaron que esta fue una competencia que permitió conocer otras habilidades en su carrera como atletas. Yo digo que me fue muy bien para hacer una de mis primeras carreras. Yo creo que fue muy reñida porque pues uno también tiene que exigirse demasiado, porque el punto es ir y esforzarse, obviamente, y no dar lo mejor de uno y no rendirse, como por ejemplo porque uno va y uno siente nervios, uno se asusta, obviamente, como uno ve un montón de gente. Y pues yo como ya he ido como a 5 competencias nomás, entonces estaba como medio ansioso. Y pues me pareció muy difícil la experiencia, pero milagrosamente me fue bien. En el Festival de Velocidad, Salto y Resistencia, uno de los nuestros logró en la categoría 60 metros segundo lugar y tercer puesto en los 300 metros. Pues yo esperaba en los 60 metros un primer lugar y vi en los 300 por ahí un segundo lugar. ¿Y qué pasó? Pues me desconcentré y no pude tener mi objetivo, que era ganar.
otra de las atletas participantes en la modalidad 2005 y quien ocupó primer lugar en los 600 metros, destacó la exigencia deportiva de esta competencia. Sí, porque me he preparado mucho para esa prueba, me estoy preparando ahora para los departamentales y Dios quiera que todo me salga bien como estoy planeando. Municipios como Buga, Pradera, Palmira se destacaron en la competencia realizada en la Ciudad Señora. Y hasta aquí nuestra información deportiva. Una pausa para comerciales y ya regresamos. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Educación superior, valores y calidad, la mejor de la región, Unidad Central del Valle del Cauca. Inscripciones abiertas del 16 de octubre hasta el 16 de noviembre para los programas de Ingeniería Industrial, Medicina, Enfermería y Derecho en nuestra página web www.uceba.edu.co. Uceba, una institución para llevar en el corazón. Llegó a Tuluá la tienda que ellas prefieren. Curuba Bolsos y Accesorios, marcando tendencia en la moda. Curuba es tu estilo, fresca, alegre y sofisticada. Curuba te pone linda. Curuba Bolsos y Accesorios de todas las marcas, Acero, Murano y Oro Golfi. Curuba día a día, proyectando moda. Ven y conócenos, carrera 26, número 2725, frente al Banco de Bogotá. Curuba es tu estilo. Yo me llamo Dubán. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triano Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quiero ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelai. ¿Te gustó? Hola. ¿Hola? ¿Qué te gusta de Lorelai? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque le duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Regresamos con más noticias. La policía del segundo distrito ofrecerá el servicio de pesebre móvil para las actividades navideñas de este mes de diciembre. Sí, tradicionalmente el área de prevención y educación ciudadana realiza el pesebre móvil, es la adecuación de un vehículo policial, pero es con el fin único de llevar alegría a los barrios, cuadras o sectores de nuestro municipio, tanto en la zona urbana como rural. Este año también estaremos acompañando las novenas. La idea es que las comunidades que quieran que estemos en estos sectores, pues que nos hagan la solicitud al comando de estación, con el fin de nosotros poder programar. La idea es llevarle diversión, recreación, participación obviamente en nuestros uniformados y llevar, qué importante, conservar las tradiciones católicas en este caso frente al tema de la novena navideña. Entonces el compromiso total de la Policía Nacional en la parte de prevención y llegaremos a cada uno de los sitios donde seamos invitados. La Fundación Funda Manita certificará a los jóvenes con discapacidad cognitiva y síndrome de Down que aprendieron panadería, un logro que contó con el apoyo de varias entidades y empresas tulueñas. Aprender un arte u oficio es el camino hacia la inclusión. Así lo comprendió María Gómez de la Fundación Funda Manitas, que certifica a los jóvenes en situación de discapacidad que aprendieron de la mano de su entidad.
El día de hoy es un día muy especial. Se logró que los chicos de la Fundación, los niños con discapacidad cognitiva, jóvenes con síndrome de Down, se certifiquen en un taller básico de panadería que nos ofreció el SENA. ¿Sí? Es súper bonito, importante ver cómo estos chicos se han superado y han salido adelante y demostrando con este taller de panadería que ellos pueden dar mucho y que nos pueden ofrecer mucho. En este taller de panadería lo que hacemos es trabajar en la parte ocupacional para que ellos poco a poco y más adelante puedan desempeñarse en algo laboral, que es el objetivo que tiene la fundación, que más adelante colocar una panadería donde poderlos emplear a ellos. Es el objetivo que tenemos para adelante. La Gobernación del Valle y empresas privadas también le tendieron la mano a este programa, en el que se les brinda una oportunidad a esta población vulnerable. Claro, la idea es ya uno... continúa con lo, hoy se gradúan, se certifican, pero se continuará ya dentro aquí del proceso de la fundación capacitando a los que vayan ingresando. Aquí ya se les hará el proceso para continuar aquí en la fundación. Son 28 niños que hay aquí en este momento matriculados, ¿sí? Entonces ya se continúa con los procesos y se trabaja de acuerdo a la capacidad que ellos tienen, porque como en una empresa no tienen siempre los mismos, el mismo oficio, quien dice el mismo trabajo, entonces uno según las capacidades los coloca en una labor ocupacional en el proceso. Los jóvenes recibirán su certificado, lo que les brinda una nueva opción para ser incluidos en la sociedad, pues también tienen mucho que aportar. Y mucha atención, que el Hospital San Juan de Dios en Cartago se encuentra nuevamente en crisis. Los médicos se declararían en cese de actividades. Según informaciones, a los galenos le adeudan 4 meses de salario. Podría haber una renuncia colectiva de médicos en el centro asistencial cartagüeño. Hay personal administrativo que tampoco está recibiendo salario. Son alrededor de 25 médicos y especialistas que están en cese de actividades en el hospital. Según los médicos, la gerencia dice que no hay recursos para pagar los salarios y propone pagar a cuotas los salarios de los profesionales de la salud. Estaremos muy atentos al desarrollo de esta información en el norte de nuestro departamento. En CNC Noticias les presentamos los indicadores económicos del día. El dólar subió 0.74% y se vende a 3.274 pesos con 47 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 260 pesos con 34 centavos. El precio del café subió 0.40% y se vende en los mercados internacionales a $113.75. La tasa de referencia de ETF se mantiene en 4.42 puntos porcentuales. El precio del euro subió 1.04% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.720 pesos con 77 centavos. Hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos. Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Atención, atención, ¿quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matricúlate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro.
Yo me llamo Duván. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triano Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quiero ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelai. Mucho gusto. Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelai? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque le duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Típicos Gourmet. Ven y disfruta de lo que más te gusta de una manera sana y deliciosa. Todos los días combos 2x1. En el moderno Horno Chef Top, nuestros productos tienen diferencias que los harán únicos, porque utilizamos una innovadora técnica de cocción. Nuestros platos son más saludables porque no utilizamos aceites. Carnes de excelente calidad, ricas en proteínas, menor tiempo de preparación, sabor exquisito y libre de grasas trans. Comer sano te hace bien. Domicilios 224-7267. Centro Comercial Tuluá, La 14, local A22, contiguo a Subway. ¡Mira tu regalo y feliz Navidad! ¿Qué? ¿Cómo? En Supergiros adelantamos la Navidad, porque llega el super regalo esperado por todos. Una espectacular motocicleta 0 kilómetro. Envía tus giros y participa por este espectacular regalo. Una hermosísima moto, porque adelantamos la Navidad en Supergiros. Participa por envíos de giros del 15 de septiembre hasta el 30 de noviembre. Almacén Todo renueva su imagen y llega cargado de promociones para todos sus clientes. En esta Navidad quiere desearles muchos éxitos y acompañarlos en el momento de escoger sus regalos. Visítanos en la calle 27, número 2144, y feliz Navidad les desea Almacén Todo. Esta tarde se realizará el simposio Tuluá y el Centro del Valle, una historia por contar. Aquí está la invitación. Veamos. En las instalaciones de la Cámara de Comercio de Tuluá se realizará el cuarto simposio, el cual reunirá investigadores e historiadores del suroccidente colombiano. Bueno, hoy 29 de noviembre de 2018 estamos de cumpleaños el Centro de Historia de Tuluá y le damos un regalo a la ciudad. Nosotros llevamos... Este es el quinto simposio Tuluá y el Centro del Valle cuentan su historia y traemos los más grandes investigadores de Tuluá y de la región. Pero tenemos una noticia muy importante. Hoy va a ser el primer encuentro de academias y centros de historia del suroccidente colombiano. ¿Cuáles son ellas? La Academia de Historia Leonardo Tascón de Buga, Caloto, Cauca, Nariño, Palmira y Valle del Cauca. Está el Centro de Historia de Florida, Tuluá y Cartago, y el Centro de Estudios Regionales de Univalle y la Asociación de Genealogistas del Antiguo Cauca, GenCauca. Somos 11 instituciones. Son varios los objetivos de ese simposio que se realiza en la Villa de Céspedes. Bueno, en este primer encuentro, todas las academias vamos a llevar informe de lo que vamos a hacer el próximo año, que es el año del Bicentenario. Desde Tuluá se va a lanzar y a socializar las actividades que realizaremos en Valle, Cauca y Nariño. Pero además, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, todas las academias y centros de historia irán a dar charlas sobre nuestra historia regional. Usted, tulueño, Centro Valle Caucano, no se lo puede perder. Es gratuito y tiene los más grandes investigadores de la región. Si usted quiere su tierra, si usted quiere su historia, esta es una oportunidad que le brindamos con los mejores de la región. Los esperamos hoy de 2 a 7 de la noche en el auditorio de la Cámara de Comercio de Tuluá.
Y así hemos llegado al final de nuestra presente emisión. No olviden que en horas de la noche estaremos nuevamente con CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Gracias por sintonizarnos también en las redes sociales. Feliz tarde para todos.